Oye, Pascual, ¿tú sueles salir a correr todos los días? Bueno, yo he tenido un antes y un después. Antes de la enfermedad, que me diagnosticaron cáncer de próstata, entonces vengo del trail. Entonces me encanta el deporte y en los últimos años he practicado trail. Y luego ya, después de la enfermedad, me puse en plan senderismo. Entonces, como todo el mundo me aconsejaba que andara, en plan mi hija, mi mujer Katy, los médicos, el oncólogo, entonces hacía recorridos así que yo veía que podía hacer cuando estaba en el tratamiento, que aproximadamente eran unos 8 kilómetros. Entonces, mi rutina diaria era andar los 8 kilómetros. Me duchaba tal, me preparaba, iba a la Risaca, que es donde mi centro de salud correspondiente, y ya después llegaba a mi casa y ya estaba acá, me obes, hasta el día siguiente. Al día siguiente, la misma rutina. ¿Cómo te sientes física y mentalmente cuando corres? Bien, estado de bienestar y la clave, yo creo que se podía resumir, soy feliz. Es decir, me encuentro así feliz. Bueno, ¿y cuál fue tu momento más difícil en esta carrera de fondo contra el cáncer? Porque te viste encontrar un muro y ¿cuándo pensaste decir, lo voy a saltar, voy a tirar para adelante? Pero el momento más difícil es cuando te dan la noticia y te diagnostican cáncer. Entonces, ahí eso lo tenemos todo mental, entonces, que equivale a posible muerte y cercana, puede ser. Entonces, emocionalmente, tienes un bajo impresionante, que lo que tienes que necesitas la ayuda, vamos, porque tú solo te cuesta. Entonces, necesitas a mi mujer Katy, a la familia, a mi hija, los amigos, también muchas veces necesitas ayuda psicológica. Juan, ¿sientes que la natación te ha ayudado en tu recuperación? Por supuesto, me ha ayudado a sentirme vivo para empezar y además para sentir que puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Uno de los grandes primeros efectos psicológicos que tiene el cáncer es si vas a poder seguir siendo una persona normal. Y la natación ha sido un vehículo magnífico para darme cuenta que podía seguir haciendo cosas y que al final esta enfermedad, que muchas veces termina siendo crónica, como en mi caso, no altera tu vida. Tienes que seguir haciendo cosas, tienes que seguir viviendo, tienes que seguir disfrutando de la vida. La vida es un regalo maravilloso y esta enfermedad, cuando te dicen en un momento dado, oye, el final está cerca, descubres muchas cosas, ¿no? Y Juan, cuando te dieron el diagnóstico, claro, ¿recurriste a la natación para como una vía de escape o cómo influyó la natación para ti en ese momento en el que te dieron el diagnóstico? Pues fue clave, porque yo empecé a nadar y a hacer ejercicio al mismo tiempo que la quimio. No solamente te ayuda a mantener un cuerpo en forma cuando todo está peleando contra el veneno que le han metido dentro, sino que además la natación es mucho más beneficiosa que ese propio veneno, ¿no? Yo me cansaba mucho, yo llegaba a casa, nunca dejé de trabajar, fui todos los días, incluso los días de quimio iba a la oficina. Y cuando llegaba a casa estaba muerto de sueño. Y un día le pregunté al médico, oye, ¿por qué estoy tan cansado? Y dice, pues porque tú no eres consciente, pero es como si estuvieses corriendo un maratón sin parar todo el día. Todo tu cuerpo, todas las células de tu cuerpo están luchando contra el veneno que le hemos echado. Cuando salgo de los partidos del agua, me siento bien conmigo misma. Al final, el waterpolo es como, y el agua es mi vía de escape para un poco lo que hablábamos contigo, para estar con la cabeza en otras cosas y olvidarse de lo que pasa afuera. Juan, ¿qué fue lo más importante para ti respecto a la seguridad de los tratamientos? Una de las primeras cosas, fíjate qué curioso, que una de las primeras cosas que me dijo mi médico cuando me senté por primera vez delante de él fue: te voy a pedir que confíes.
Bueno, Manolo, ¿qué te impulsó al mundo del ciclismo? Pues la tranquilidad que la bicicleta transmite, el estar pedaleando en solitario, el evadirte un poco de tu problema y centrarte un poco en y organizarte. Eso fue lo que... Yo, la verdad que a mí el mundo del ciclismo me ayuda mucho también psicológicamente. Al final pasa mucho tiempo solo, queda mucho tiempo a pensar realmente, como tú bien has dicho, el tema de tu vida, de lo que puede suceder, de lo que no, porque hay muchas cosas, Manolo, que a ti te ha pasado, que nosotros no las podemos controlar. No. Y seguramente a lo largo de este periodo de que te has tenido esa enfermedad, te has dado cuenta de que es incontrolable muchas cosas. Es incontrolable, claro, es que tú te llega la enfermedad y tú llegas y dices, te toca competir contra algo que tú no lo esperabas, ¿no? Y que no tienes más remedio que competir con él, ¿no? Porque es que no puedes decir con este no peleo, ¿no? ¿Y quién te aportaba la seguridad de los tratamientos? Bueno, pues como ya estaba metido con el tema de ANCAP cuando ya empezaron con el tema de los tratamientos y tal, ahí es verdad que teníamos... hay médicos que están dentro de la asociación, que ellos te hablaban, que ellos te comunicaban, y luego la profesionalidad que en ellos se les veía, ¿no? También me apoyé un poco en mi hija, ¿no? Porque mi hija está en el campo de la medicina y le preguntaba. Y entonces, pues, al final, y luego el ver a los compañeros que realmente habían salido siguiendo los tratamientos que les habían indicado, siguiendo las pruebas, pues me dio una bastante tranquilidad porque el índice de, o sea, la cantidad de gente que sale con este problema y que al final termina superándolo, pues es bastante grande, ¿no? ¿Cómo te sientes físicamente y psíquicamente después de jugar al tenis? Hombre, físicamente un pelín cansado, como cabe esperar, pero mental y emocionalmente muy bien. Es como el que tiene algo que hacer, que por un lado tampoco es obligatorio porque me gusta, me encanta. Lo que pasa es que luego pues el fondo físico te hace ir poniendo un poco el freno y percibes que te estás cansando un poco, te estás fatigando, pero es acabar el partido y es sentir esa emoción de haber hecho algo que va en mi propio beneficio, que me fortalece y me siento muy bien. ¿El deporte ha sido importante en tu proceso de recuperación? Sí, rotundamente sí. Creo que ha sido un estímulo necesario en mi proceso de recuperación, porque después de haber sufrido esta enfermedad, pues enseguida me empezaba a preguntar si sería capaz de retomar mi actividad física, de volver a hacer cosas como las que había hecho siempre. Y entonces, en cuanto he visto que sí, que eso era posible, me he sentido muy bien y me he sentido pues muy reconfortado. O sea que me ha ayudado con toda seguridad. Y tu doctor, entiendo que te marcó al principio unas pautas para empezar a retomar la actividad física. Cierto. Es verdad que motivado por mis propias ganas. Quiero decir que yo era el que le decía, ¿puedo ya? Y me decía, bueno, vamos a ver, primero hay que quitar los puntos, primero hay que hacer algunas cosas y en cuanto sea posible yo te avisaré. Pero antes de que me avisara le volví a preguntar, ¿puedo ya? Y me dijo, venga, ya puedes comenzar y deseando estar así. Bueno, yo empecé a jugar de pequeño, al final empecé a jugar al tenis por pasión, después ya ha sido más, en mi caso, pues una profesión. ¿Cómo te ha ayudado a ti en tu proceso de recuperación? Bueno, pues a mí me ha ayudado en primer lugar a sentirme vivo, a sentirme otra vez el César que creía que era antes, ¿no? O sea, me he vuelto a recuperar, es como un reencuentro conmigo mismo, ¿no? Parece que asumamos juntos un consejo para todos los hombres, porque el cáncer de próstata es algo que afecta a los hombres, ¿no? Y es que
Es un cáncer que suele ser indoloro, asintomático. No esperemos entonces nunca que aparezcan esos síntomas, porque quizá pueda ser tarde. Hay que anticiparse, hay que prevenir.